Joder, Carmen, es una drama. ¿Qué es una serie de chicas? Cuando dices que te has enganchado a una serie de chicas, ¿qué entiende quien te escucha? Entenderá, por supuesto, que es una serie en la que la mayoría de los personajes son mujeres. Entenderá que las tramas tienen que ver con las relaciones personales, con la amistad, con la familia, pero sobre todo con el amor. Concretamente con el amor heterosexual. La expresión serie de chicas trae a nuestra mente escenas de largas conversaciones en interiores, protagonistas con el pelo lacio mirando por la ventana con una taza humeante en la mano, primeros besos bajo la lluvia, entradas y salidas de un probador con diferentes looks y música ochentera. Esto sucede porque, desgraciadamente, aún estamos muy contaminados por estereotipos que refuerzan que lo femenino no es universal, es femenino. Cosas de chicas. Tienes unas cejas estupendas. Gracias. Pensemos en una serie sobre una banda de atracadores. La protagonizan un experto en explosivos, un hacker y el cerebro del plan. Sin cambiar una sola línea del guión, si las protagonistas fueran una experta en explosivos, una hacker y el cerebro del plan, tendríamos una serie de chicas. Vamos a robar ese súper. ¡Sí! Es como si la presencia de mujeres fuera un género cinematográfico en sí mismo. Cuando hay hombres se ve la historia. Cuando hay chicas, se ve a las chicas. Somos mujeres racializadas y con glamour y nos merecemos unos años de instituto sexys. Estas imágenes que llegan a nuestra mente casi automáticamente responden a la idea de que lo masculino es universal. Hombre es sinónimo de humanidad y las series y películas protagonizadas por hombres tienen la mágica capacidad de hacernos sentir identificados a todos y también a todas. ¿Cuántas de nosotras no hemos querido ser Peter Pan o Garfio, Batman o el Joker? Los referentes femeninos eran pocos y estaban escondidos o hablaban menos. En las películas aptas para todos los públicos, estrenadas entre 1990 y 2005, solo un 28% de los personajes con diálogo eran femeninos. ¿Cómo dice? Tener siempre un papel de silenciosa secundaria en pantalla refuerza la idea de que somos secundarias también en la realidad. La ficción actúa como un artilugio muy poderoso, porque es capaz de reflejar la realidad y también de conformarla. Dime qué es lo que sientes cuando te ves. Consumir historias significa ponerse ante un espejo, y en el caso de las mujeres, este ha sido un espejo de feria que las ha reducido de tamaño y las ha distorsionado. ¿Cómo corto ese grifo? Afortunadamente, esto está cambiando. Recordemos la vieja canción que decía de manera tan condescendiente: las chicas son guerreras. Efectivamente, pueden serlo. Guerreras, brillantes, malvadas, patosas, monstruosas, heroicas, aburridas o desternillantes. Porque las chicas, en definitiva, son personas. No son accesorios de la historia con mayúsculas. Solitarias pitufinas plantadas ahí para servir de complemento a los chicos. Son las protagonistas de tramas que han quedado por contar o que se han contado de manera incompleta, sesgada, porque la mirada dominante no era la suya. El mundo de las chicas no se reduce a entrar en el equipo de animadoras o a salir de un probador en completo éxtasis. Su mundo es infinito. En él caben los argumentos más disparatados y las emociones más complejas. Cabe el terror, la ciencia ficción, la intriga política, todo lo real y todo lo imaginario. Si no vemos a través de las historias de las mujeres, si no las entendemos como valiosas y universales, nos estamos perdiendo la mitad del mundo. Las nuevas series nos ponen en el camino de alcanzar este territorio tan mal explorado. Para las mujeres, son un espejo que no distorsiona. Para los chicos, son un reflejo fiel de la realidad que les llevará muy lejos. Tanto como para imaginarse tan valientes como su heroína de ficción favorita, estremecerse con la perversidad de la enfermera Ratched, pensar qué dirían Grace y Frankie si estuvieran en su lugar, identificarse con personajes femeninos para entender que esas historias, las historias de chicas, son universales y que sin ellas el mundo está incompleto.